Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. De los más de 100 bares y restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados CANIRAC en Celaya, cerraron 15 por extorsión y cobro de piso el año pasado. Así lo reveló Helen Anaya San Román, presidenta de la CANIRAC, que detalló que Salamanca e Irapuato también han sufrido de estos delitos. En el caso de León, la empresaria dijo que no se han registrado casos. En las últimas semanas, a través de redes sociales, varios bares y restaurantes como las Micheladas Universidad, La Chopería, Hermoso Cariño, Drink City, entre otros, anunciaron su cierre frente a la violencia e inseguridad. Mujeres de colectivos abrieron la convocatoria para realizar una marcha el día de mañana para pedir justicia por la joven Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio esta semana. En redes sociales ya se encuentra la invitación y señalan que es única y exclusivamente para mujeres. La marcha partirá del Arco de la Calzada a las 5 de la tarde hasta llegar a la Presidencia Municipal de León. Operadores de tolvas y camiones de carga se manifestaron esta mañana ante la ola de robos que han padecido durante los últimos días en la ciudad de León. Bajo el nombre de Transportistas Unidos de León, al menos 60 conductores expresaron preocupación ante el problema de seguridad al que se enfrentan al circular por las carreteras. Miembros de la organización local de operadores, que por temor a represalias no se identificaron, explicaron que durante los últimos 15 días la delincuencia les ha pegado duro, principalmente por los robos con violencia que han ocurrido en la salida de la carretera León-Cuerámaro y en la que va a Lagos de Moreno, Jalisco. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información.